no se vea bien, ¿verdad? Va que va. Vamos a darle. Déjame. Tus visuales. Ah, este navegador no permite. Está bueno. Bien, 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 pues. Buenas tardes, tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Quién está con nosotros hoy? David, Carla. Carla, ¿nos escuchas, Carla? ¿Cómo Hey, estás? buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, excelente, Carla. Tú, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, también, muchas gracias. Y pues aquí ya listo. Perfecto. Pues sean bienvenidos todos los que vayan a ver este examen de manera remota, de manera on demand. Sean bienvenidos. El día de hoy nos acompaña nuestro experto en QA. No para hablar de QA, eso va a ser en otra sesión más adelante, pero nos acompaña nuestro experto en QA, David Sánchez, quien nos estará apoyando para realizar el tercer examen de la certificación de Salesforce Associate, usando la plataforma de Salesforce Ben. Y pues bueno, me gustaría, bueno, pues darte la bienvenida, David, que te sientas bienvenido. Esta es tu casa virtual, las píldoras de Salesforce, en las cuales en estos principios de píldoras, pues tú estás siendo una parte importante y una parte primordial. La verdad que me permito un poquito de tiempo porque pues está siendo parte importante para ir difundiendo todo este mensaje, ¿no? Y te agradezco mucho por pues, tu apoyo y tu participación. ¿Gustas compartirles algo al auditorio? Sí, Vic, no, pues muchas gracias a ti por la oportunidad que nos das a nosotros. Deseo que es nuestro mentor en este aprendizaje que tenemos de Salesforce y pues poco a poco vamos a ir aprendiendo algo nuevo cada día. Por lo pronto, pues ya tenemos ya listo este tercer examen para lo que es la certificación. Excelente, excelente. No, pues muchísimas gracias. ¿Te parece? Vamos dándole. Gracias. No, gracias a todos. ¿Le vamos dando, David? Sí, si quieres compartir la pantalla. Va, ¿sí están viendo mi pantalla o no? No están viendo la pantalla. Sí. Va, que va. Sí. Bueno, pues aquí estamos, aquí ya en la plataforma. Este es el examen 3 el que nos va a ayudar David. El examen 2 está pendiente con Rachid. Ya veremos en la semana con él poderlo realizar. Ok, voy a entrar a él. Y tú decides, David, ¿le decimos que nos muestre el resultado hasta el final? ¿O quieres ir viendo el resultado de la pregunta, el resultado que tienes al final de cada pregunta? Sí, después de cada pregunta el resultado. Ok, va. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, vámonos. Vamos Primera con la primera. pregunta, eso. ¿Se alcanza a ver bien ahí, amigo? Sí, se ve. Bien, y aquí, bueno, la primera pregunta, David, tú ya lo resolviste. ¿Qué nos puedes compartir de esta primera pregunta? Esa primera pregunta, la respuesta es de campo tipo fórmula. Campo tipo fórmula, esta de aquí. Ok, ¿nos puedes platicar un poquito sobre cómo interpretas tú la pregunta? Sí, ahí por ejemplo la pregunta dice, ¿necesitas un nuevo campo que automáticamente te calcule lo que es la comisión de una venta basada en lo que es una oportunidad? ¿Qué tipo de campo recomendarías para utilizar? Fórmula, ¿verdad? ¿Unidades? Campo fórmula, ajá. Perfecto. Y si te parece, pues así lo vamos haciendo con cada pregunta. Me gustaría ahora sí que más que nada que tú nos compartieras como tú percibiste la pregunta y lo que tú consideras como respuesta. Y vaya, si estaba bien o hay que corregir, yo creo que eso es lo menos importante. Lo importante va a ser practicarlo y pues felicidades, ¿va? Vamos a ver qué nos sacamos. Está correcto. Muy bien, David. Excelente. Va Vámonos a la que sigue. que va. ¿Qué tipo de relación se requiere para un campo? ¿Rollup es como sumatoria? Ok, Y ¿qué tipo de relación es requerida en un
Campus Sumatoria. Y deja ver cuál es. Yo digo que es el Master Detail. Va, ok, me late a mí también. Y listo, ahí está. Exactamente, bien interpretado y bien contestado. El tipo de campo que resuelve esto, pues es Master Detail, como bien lo indicaste. Siguiente. Y ahora la pregunta 3, ¿cómo la percibes, David? Vamos a ver su organización. ¿Le gustaría ver de la forma más temprana? Una oportunidad que ha sido creada en una cuenta. ¿Cómo podemos lograr esto? Yo digo que debe ser campo rollout. ¿Sumari? Manifield, ok. Con esto podemos saber oportunamente todo lo de las relaciones creadas, ¿verdad? De las cuentas. Sí. Ok. Y también es correcto, David. Muy bien. Llevas 3 de 3, excelente. Perfecto, vamos a tirar 110 para que queden 100. Órale, ya está. Y siguiente pregunta, la 4. ¿Cómo la interpretas, David? ¿Qué sucede cuando un registro parent en una relación master detail es eliminado? Y ahí la respuesta es el registro hijo es eliminado también. Registro hijos eliminado también, ok. La primera, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y nos dice que es correcta. Ah, vamos por el 110, muy bien. Siguiente, la 5, interpretación, David. ¿Qué ordenamiento para un objeto es necesario para una relación muchos a muchos? Y ahí la respuesta debe ser master. Master, va. Y ok. Aquí hay que repasar un Sí. poco. Y la respuesta correcta es Function, ¿verdad? Ok. Bien. Perfecto, perfecto, va. Vamos a ver qué sigue. ¿Qué característica de Salesforce puede haber dictado la corroboración entre cuentas por usuarios? Y ahí debe ser Account Teams, la primera. Ok, vamos a ver. Bien, cuentas de equipo, perfecto. El tipo de cuentas para equipo es la que usaríamos para ese grupo de usuarios, ¿no? Para que accedan a esos registros. Muy bien. Excelente, David. Y ahora está, ¿cómo la interpretas, David? ¿Cómo puede acceder a un usuario estándar, a objetos estándar? Yo digo que es la dos. La 2. Usando configuraciones en el objeto, en el perfil de usuario. Perfecto. Y correcto, David. Muy bien. Excelente. Perfecto. Con el create. Create, read, read, edit, and delete. Va. Siguiente. La 8, David. Vamos a ver qué característica configurada se puede. Ay, no entiendo muy bien. ¿Qué característica puede ser establecida o configurada como un nivel básico de acceso para los registros de los objetos? Creo que es la segunda. La segunda, ok. Sería una configuración default en la amplitud de toda la organización, ¿verdad? Sería una característica que estaremos nosotros configurando como base para poder acceder a todos los A los registros de registros. un objeto, ¿verdad? Tienes que configurarla de manera default. Vamos a ver si es cierto. Y es correcto. Con eso ya cualquier persona que acceda a Salesforce
pues va a poder acceder, va a poder tener ese acceso de manera básica, ¿verdad? Y va a ser pues algo que ya está configurado, ¿no? A nivel organización. Excelente, David. Muy bien. Mira, Perfecto. aquí esto es muy importante y esto, digamos, esta bibliografía hay que estudiarla sí o sí, porque siempre viene algo de esto, ¿no? Algo de este triangulito. Muy bien, vamos a la siguiente, Mirey. Aquí, ¿cómo la interpretas, Mirey? La 9. ¿Qué quiere decir grants? Una Dice la 9. elevación. Una elevación de acceso. Ah, por ejemplo, ¿qué característica de Salesforce eleva el acceso a los registros para un Ah, usuario ya. administrador o a un usuario, administrador? Esa es la 3. La 3. Ok. A ver. Excelente. Muy bien. La 10. La ¿Cómo 10. lo interpretamos, David? Dale. Necesitas un campo para el objeto oportunidad para ser requerido cada registro. ¿Cuál es la forma más apropiada de hacer ese campo obligatorio? Y esa Okay. es la última. La última. Ok, que se ha requerido universalmente, ¿va? Sí. Excelente, vamos a ver. Sí, correcto, David. Creo que has estudiado muy bien. Y felicidades por eso. La Perfecto, 11. sí. He tenido buena puntería. Entonces sigue la 11. ¿Qué característica es recomendable habilitar para visualizar más fácilmente el estado de una oportunidad y mover usando lo que es arrastrar y soltar? Eso es el Kanban. Kanban, ¿Ah? List View. Sí. Correcto, vamos a darle. Excelente, muy bien. Ahí está, mira, incluso está un videíto. Muy bien, Sí. David. Y ahora ahí está. La 12. ¿Cómo puedes cambiar lo que es la vista por default cuando navegas en la pestaña de objetos? Eso es con el pin. Con el pin, ok. A ver. Ok, porque con eso lo vas ahí a fijar, ¿verdad? Sí, ya lo dejas fijo. Excelente, muy bien. ¿Y esta? La 13. Un usuario le gustaría cambiar en lo que es la aplicación marketing. ¿Dónde puede seleccionar una aplicación? App Launcher. El app launcher, ¿va? Ok. Muy bien. Sí, totalmente correcto. Listo. Aquí sigue la 14. Un usuario le gustaría crear una nueva lista. ¿Dónde puede crear esto? En la pestaña objeto. Okay, en la pestaña de objeto, ahí vamos a crear esa nueva list view, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí lo crearíamos, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ahora está. La 15, necesitas ser capaz de ver un campo adicional en una lista personalizada que has creado. ¿Cómo puedes lograrlo? Seleccionar campos para mostrar a tres. ¿Cómo puedes tú conseguir esto? Ajá. Seleccionando campos para mostrarlos, ¿verdad? Ok.
también. Y así es el list view, ya va a poder mostrar más campos, porque pues inicialmente sale con unos. Y pues aquí lo que nos preguntaba era justamente pues cómo hacemos para hacer que se vean otros tipos de campos, ¿no? Y de igual manera puedes quitar. Así es, exactamente. Exactamente. Muy bien, David. Excelente. 16, amigo. 16. ¿En qué parte de configuración puedes crear un campo personalizado para un objeto? ¿En el administrador de objetos? Okay, en el Object Manager. Correcto. 17. ¿En dónde puedo cambiar un usuario de detalles como su apellido, correo o número de teléfono? ¿En la información personal? Personal information, okay. Correcta también, ¿verdad? Muy bien. 18. A un usuario le gustaría más espacio de vista en lo que es la visualización Lightmate Experience, con más espacio entre los elementos para hacer lo que es una vista más sencilla. ¿Qué tipo de display necesita configurar o es la recomendada? Ahí es la primera, la Primera, confortable. confortable. Muy bien. Vamos a ver, totalmente correcto. Miren, aquí está. Muy bien. 19, David. 19. Andy utiliza lo que es la aplicación de reclutamiento. Recuerda, incluye algunos objetos personalizados, incluyendo trabajos, aplicaciones, candidatos. Sin embargo, él frecuentemente utiliza lo que es la pestaña de reportes. Así La es. pestaña de reportes no está incluida en lo que es la aplicación. ¿Qué se le recomienda hacer a Andy para mejorar la navegación? Ahí es agregado que es la pestaña de reportes a la barra de navegación. Okay, the navigation bar, I'll be clicking the pencil icon. Sí. La segunda, ok. Perfecto. Listo, mira, excelente, así es. 20. Los objetos como cuentas, leads, oportunidades que vienen dentro de lo que es Salesforce son conocidos como objetos estándar. Ok. La dos. Totalmente correcto. Excelente, 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 excelente. 21. ¿Qué es cierto acerca de los nombres de usuarios en Salesforce, en los registros? Que ahí la respuesta es los nombres de usuarios deben ser o deben tener el formato de correo. Okay. Bien. Perfecto. Siguiente. Ah, caray. Ah, yo lo seleccioné mal, ¿no? No, sí está bien. No, yo seleccioné la 2, tú me dijiste que tuvieran un formato de email. Ajá. Y en lugar de darle clic a la 3, le di clic a la 2, mira. Ah, de veras. Sí, y es que sabes que me quedé pensando que ojalá saliera una pregunta de esas que te confunden fácilmente, ¿no? Entonces, aquí digo. Si te llega a confundir un poco, porque es muy diferente decir que debe de tener un correo real a decir tiene que tener un formato de email, ¿no? Entonces, tú contestaste correctamente, yo seleccioné mal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener, o nos llevamos todos ese consejo de seleccionar exactamente la respuesta que nos da esa, pues ese acierto. Sí, es Siguiente, David. que Dale, perdóname, adelante, adelante. digamos que se parece mucho a la respuesta. Si ves, por ejemplo, la última parte de la respuesta dice email, pues a lo mejor te puedes llegar con la finta de, no, pues es esta, sin leer Exactamente. toda la respuesta. Sí, y mira, yo leyendo rápido y viendo que ibas muy bien y todo, me fui en banda, ¿no? Perdóname.
Ok, Ah, no se siguiente pierde. pregunta, amigo. ¿Qué propiedad en la que ese tablero se puede configurar para asegurar que un usuario utilice solamente los datos a los cuales tiene acceso, basado en lo que son sus, digamos, permisos de acceso, de seguridad y compartir? Está ahí. Creo que es la 3. Tres, muy bien. Ok. Vamos a presionarle. Ok. Ah, esa de arriba. Es la segunda. Es viendo los dashboards como con el visor de dashboard, ¿no? Sí. Entonces aquí nos da la información. Y aquí dice tu dashboard viewer, ¿no? Esta es una de las opciones también, bueno, pues muy interesantes. Y aquí ya nos salen, ¿no? Bueno, pues ahí la repasamos, no pasa nada. Y siguiente. ¿Te gustaría ver lo que son los reportes de oportunidades con o sin productos? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Es creando un reporte personalizado? La primera. La primera, la custom report. Ok. Correcto, mira. Muy bien. Y siguiente, 24. Ahí no estoy muy seguro. ¿Baiti es vicepresidente? Pues algo así, ¿no? La abreviatura. Ajá, es una abreviatura. Yo también así lo he interpretado, ¿eh? Y también me ha salido y así lo he tomado. Como que el vicepresidente de ventas. ¿El vicepresidente de ventas le gustaría recibir lo que son los reportes o tablero diariamente? Diariamente, ajá. A su equipo le gustaría recibir también ese tablero. Y ay, no entiendo muy bien esa palabra. ¿Hierarchy? Hierarchy, ajá. ¿Qué significa? Un rol de jerarquías. Ya ves que en Salesforce existen las jerarquías, por ejemplo, en las cuentas. Y hay perfiles también que van por jerarquía. Ah, ok. Una rol de jerarquía ha sido creada para el rol de vicepresidente de ventas y abajo de sus subordinados. ¿Cómo podemos lograr esto? Creo que es la primera. La primera. La segunda dice crear create a dashboard subscription and share with public group. Esta no sería, desde el punto de vista, porque pues es realmente solamente para su equipo, ¿va? Y luego Sí, porque te está esta. pidiendo. Dale, dale. Ahí te está pidiendo tanto para lo que es la vicepresidenta como para sus subordinados. Exactamente. Y en esta pregunta trato de que nos expliques un poco más, porque son de las clásicas preguntas capciosas y revoltosas y de confusión múltiple, etcétera. Entonces, la última, ¿por qué sería descartada? Porque dice que create a dashboard or subscription and share with individual users. Imagínate compartirlo individualmente, que ya haya, ¿no? Estamos Sí. hablando que puede ser una organización, el vicepresidente, imagínate con toda la gente que trabaja, pues, ya, no. Parte de lo que hace Salesforce es pues, poderlo hacer así, ¿no? Y la opción que tú escoges es create a dashboard subscription, o sea, crear un dashboard de suscripción y compartir con el vicepresidente de ventas, con el rol de vicepresidente de ventas y los subordinados. O sea, aquí ya hablamos de un grupo, lo cual es totalmente posible en Salesforce, ¿no? Bueno, vamos a darle, a ver, qué rollo. Ándele, ya ve. Perfecto. Todo buenísimo, mira, ahí está la opción. 25. 25. El equipo de marketing necesita generar reportes de leads. Solamente ciertos campos deben estar disponibles para el reporte.
El manager de marketing le gustaría agregar algunas columnas para ser incluidas en el reporte. ¿Qué necesita llenar para este requerimiento? Selecciona dos. Tienes que escoger dos opciones. Aquí, en lo que tú vas pensando las preguntas, les platico. Muy atentos en esta parte. Tienes que escoger dos que cumplan o resuelvan correctamente lo que se busca en la pregunta. Entonces, si escoges una, no te va a dar un porcentaje de la pregunta, simplemente te va a decir está incorrecta. Y ahí las respuestas son la 2 y la 3. Que creando un reporte personalizado y seleccionando cada uno de los campos que están disponibles y configurarlos como default, ¿eh? Muy bien, y totalmente correcto. Muy bien, David, excelente. Perfecto. Muy, muy coherentes tus preguntas, ¿eh? Aguas con esta, 26. El usuario de ventas le gustaría ser capaz de actualizar los reportes, los registros durante lo que son las reuniones. ¿Qué características se le debe recomendar? Y aquí, ojo con eso de quickly, ¿no? O sea, rápidamente, ¿no? O sea, dale, dale. Ay. Creo que es la de editar reportes. Ok. A ver. Line for report, ¿verdad? Quiero tener habilitado una forma rápida para actualizar los registros, los valores de los registros durante las sesiones. Entonces, vamos a verificar. Y es totalmente correcta. ¿Sí? Muy bien. Muy, muy capciosa, Sí, de hecho yo pensé que era la otra, la de los la dashboards. de los dashboards. Sí, pues el dashboard lo puedes poner en la página de inicio, ¿no? Entonces, aquí está. Perfecto. ¿Por qué esta es buena? Te voy a decir, por ejemplo, dónde he visto dónde lo usan. Están viendo el reporte y sobre el reporte están editándolo. Y al ver el resultado dicen, ah, me falta este campo. Va, lo actualizan. Ok. Y 27. 27. ¿Cuántos filtros en esta vista de tablero Lightning hay? Ahí son tres filtros. Tres filtros, ok. ¿Ah? ¿Aseguro? Segurísimo, ¿eh? Muy bien, David. Perfecto. Son tres tipos de filtros, excelente. 28, amigo. Un profesional de Salesforce debería configurar vía programación declarativa. Es típico saber que programación declarativa es de administrador. Sí, esto se refiere al tipo de profesión que es la que desempeña esta función, ¿no? Por ejemplo, nos dice que está enfocado en configuraciones de Salesforce de forma de tal cual que, bueno, de una forma declarativa, ¿no? Entonces, ¿qué es el Declarative Programming? Es una programación declarativa en la cual no se usa, pues, un lenguaje de Yo código digo, especial, sino no. una programación ya usando otros elementos más claros, ¿no? Más declarativos, más simples de entender. Ejemplo, cuando usas un role validation, dentro de un objeto que dice, ¿sabes qué? No vas a poder aprobar si la cuenta que estás colocando aquí solamente va a ser que sea una cuenta de business, que sea una cuenta que su record type sea administrative
o business, ¿no? Pero eso lo estás programando de una manera declarativa, lo estás programando dentro del objeto, dentro del role validation, como bueno, estás programando la regla con unos comandos muy simples, no tan personalizados o tan extraños como los que son ya cuando programamos, ¿no? Que usas un for o algo así, ¿no? Acá usas pues instrucciones que mismo Salesforce ya tiene. Otro ejemplo, cuando quieres hacer, por ejemplo, tomar el ID completo de Salesforce, usas un KSIF, ¿no? Y ese pues simplemente es una programación muy declarativa que es muy simple de entender. Entonces, la pregunta nos dice, a ver, pues las personas que hacen uso de Salesforce y están enfocadas a una programación declarativa para resolver problemas, ¿qué tipo de profesional sería, ¿no? Un desarrollador, un business analyst, un analista de negocio o un administrador de Salesforce, que sería el Salesforce Administrator, ¿no? ¿Cuál sería para ti? ¿Sería el administrador? El administrador. Yo voy 100% con esta. Sí, y te explico un poquito, porque pues, el desarrollador, él sí ya ve más código, ¿no? Por ejemplo, sentencias como map, ¿no? O estar haciendo una lista y llenarla con registros, etcétera. Y aquí no. El business analyst, pues él ni siquiera programa, ¿no? Ni siquiera se mete en rollos de andar haciendo reglas de validación. O un workflow, ¿verdad? Va, excelente, David. Muy bien. Y Vic, pues, dime. por ejemplo, el caso contrario a programación imperativa es para desarrolladores. Así es. Es totalmente correcto, David. 29, amigo. 29. ¿A dónde puedes acudir para reuniones de locales de Salesforce? Allí es Trailblazer Community Group. Trailhead Community Group. De abajo. Ah, Trailblazer Community Group. Ok. Estas son de las preguntas capciosas, ¿no? Todos sabemos que está el Trailhead y está dentro del Trailhead la comunidad. Vamos a ver qué nos dice la respuesta y es correcto. El Trailhead es pues, para aprender y el Trailblazer pues, es ahora sí que la comunidad donde todos podemos ir allá a apoyarnos, ¿no? Ok, y ahora. Dice, ¿dónde podemos construir y probar nuevas funcionalidades para las organizaciones Salesforce en Sandbox? Ok, bien. Todo lo que queramos probar, pues no es en un playground, porque pues, el playground es el que está en el Trailhead, ¿verdad? Yo en algún momento contesté playground y salió incorrecta, ¿sí? Y bueno, esto es un poco capcioso porque al final tú también en un playground puedes probar, De hecho, sí. pero aquí, ¿cómo podemos saber que se refiere a un sandbox? Porque dice que puedes construir y probar nuevas funcionalidades para una org. Para una org. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de un Salesforce org, nos hablan ya de una nube de Salesforce que ha sido pagada. ¿Sí? Sí. Si no hablara de un Salesforce org, nada más dijera dentro de Salesforce, pues entonces me voy con un playground, ¿no? Digamos que son organizaciones ficticias, los Exactamente. Playground. Excelente, David. Excelente. Muy bien. Va, dale, amigo. 31. ¿Una compañía le gustaría ser capaz de administrar su mesa de ayuda, crear casos y pues ayudar a que son sus clientes de servicios? ¿Qué nombre de Salesforce se le recomienda utilizar? Selecciona dos. Allí es Service Cloud y Experience Cloud. Experience Cloud, ok. Aquí te habla de cuáles nubes son las que van a solucionar el problema que tienen estas, ¿va? Sí. Y el problema que tienen es una mesa de ayuda, crear casos y pues comunicación directa con los clientes. Y tú me dices que con Experience Cloud y Service Cloud. Ok, vamos. Excelente.
Muy bien, David. Y 32. ¿Qué producto de Salesforce permite a los equipos de IT integrar datos de cualquier sistema automatizado complejo, automatizado y complejo tareas y procesos? Y la respuesta es MuleSoft. MuleSoft. Okay, habla de integración. Sí. Muy bien, a ver, vamos a ver. Y totalmente correcto. Sí, creo que donde tú trabajas lo utilizan, ¿no? Sí, precisamente. Excelente, sí. Sí, cuando escuchamos de integración es MuleSoft, el burrito. Bien, ¿cómo vamos en tiempo? Llevamos 37 minutos, no, nos quedan 37 minutos. Bien, en lo que piensas, la 33 se la interpretas, un breve paréntesis, me voy a hidratar un poco, bebiendo desde mi termo de píldoras de Salesforce, ¿verdad? Para los que no lo ubican, aquí está mi termo de píldoras de Salesforce. Aquí está. Listo. Este termo de píldoras de Salesforce, del cual tenemos, nos acaba de llegar el termo que vamos a rifar. Nada más lo voy a abrir poquito. El rifa en la cual va a participar nuestro buen amigo Antonio. Lo saco aquí un poquito, aquí está. No lo saco más. Yo nada más lo quise mostrar para que vean que aquí está. Listo para rifarse este miércoles. Este miércoles 12 p.m. tiempo de México, 3 p.m. Argentina, 1 p.m. Colombia. Estaremos rifando solamente para Antonio o para David. Este termo de píldoras de Salesforce, ¿no? Habrá más rifas, veremos otros souvenirs, pero es así, esta rifa, por ser la primera, lleva un poderoso termo de Salesforce. Es un termo, entonces tu bebida la va a conservar pues muy fresca, ¿no? Y aprovecho para darles un consejo, tengan agua cuando hagan su examen de certificación. Tu agua va a estar más fresca si la tomas en un termo de píldoras de Salesforce. Bueno, Ah, qué bien, me parece muy bien. pues el miércoles, David, a las 12 p.m., si llega a cambiar el horario, lo cambiaría para que fuera de común acuerdo entre tú y Toño, que se pudieran conectar ambos al mismo tiempo. Ya me pondré de acuerdo con ustedes, ¿no? Inicialmente está a las 12, pero si ustedes dicen que es más conveniente a las 6 p.m., pues es ahora, ¿no? Para que puedan conectarse ustedes todos si están presentes. Sí, claro que sí, va a acabar. Pues no sé si tú también aprovechaste para tomar agua, quieres que sigamos o quieres hidratarte un poco. Pues ya seguimos. Va. Ok. ¿Cómo lo interpretas, David? La plataforma de aprendizaje gratuito Salesforce proporciona compromiso. Byte Seeds. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál? Donde dice Byte Seeds. ¿Byte Ah. Sizing? Dice Salesforce. Ok. Salesforce, su plataforma de aprendizaje gratuito, ofrece una vinculación a la medida. ¿Byte on demand, con contenido on demand. ¿Y es llamada cómo? ¿O cómo es llamada, no? Pues yo digo que es Trifet. Así es, Trifecta. Esa es la plataforma, mira, está correctamente. Muy bien. Y la 34. ¿Qué rango de tryhard recibes al ganar 100 badges y 50.000 puntos? Ese es el, ay, no sé, creo que es aventurero. No, ahí te ayudo un poquito el Ranger. Porque Scout es de los primeritos. Sí. Adventure no es, estoy un poquito más abajo. Y Ranger es ese. Y mira, incluso aquí te dice que cuando tú tienes 100 badge,
y 50.000 points. Yo soy Ranger, vamos a ver cuántos batch tengo. ¿Sí? No confundir los batch con los super batch, ¿verdad? Son diferentes. Así es. Así es, así es. El super batch ya es un reto que tú puedes hacer. Vamos a poner el código. Me acabo de ir a mi perfil para que lo puedan ver. Esto es muy interesante. Mira, aquí está. ¿Cuántos badges o insignias tengo? 119 y 54.262 puntos. ¿Verdad? Ah, sí, cierto. Y ahí está. Es eso. Por eso es Ranger. Ok, check. Y ahí está. Listo. 35 de bit. Híjole. Interesante. Ah, está bien, rara. Que no es un núcleo de los valores de Salesforce. ¿Cuál no es un valor del core de Salesforce? Creo que es profit. Profit. Así es, esos son los valores de Salesforce, ¿no? Sí. ¿Verdad? Clientes satisfechos, bla, 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 bla. Muy bien, 38, David, ah, no, 36. 36. Los desarrolladores utilizan código para programación imperativa. Así es. Treinta y siete. Creo que es software como servicio. Creo que es la 3, ¿no? La 3, Sales and Service, ¿verdad? Ah, no. Software, la de arriba, la del medio. La de medio, Software, como se Software llama. as a Service. Dice qué es o qué hace SaaS, ¿no? O para qué es un SaaS. Sí. ¿Para qué fue hecho un SaaS? Vamos. Un software como un servicio, correcto. Listo. Ahora dice, ¿cuál no es? Que no es un ejemplo de un metadato. First name. First name. Okay. Listo. Los metadatos muy, muy utilizados, muy bien. ¿Cuál no es? Un tipo de credencial de Salesforce. ¿Qué no es un tipo de credencial de Salesforce? Muy bien. Es proyecto. Ok. Porque el Super Batch te lo pueden poner, ¿verdad? Sí. Y una certificación también te lo pueden poner dentro de tu credencial. El proyecto, ese sí no. Muy bien. Y la última pregunta para que Salesforce te diga, en esta plataforma Ben está certificado como Salesforce Associate. Creo que es Salesforce Help, la última. Salesforce Help.
la página de ayuda, ¿verdad? Puedo encontrar nuevas notas acerca de Salesforce. Vamos a ver. Y totalmente correcto. Ahí está. Y pues ahora, como podemos ver, solamente tengo dos incorrectas. Una que yo la contesté, la seleccioné mal. Y otra, bueno, que por ahí no nos confundimos. Vamos a ver el resumen. Y pues aquí está el resumen, ¿verdad? ¿Verdad? Finalizamos. Y mira, lo hiciste en 42 minutos 25 segundos. ¿Sí? Te da 1 hora 10. Y dura 1 hora 10. Así es. Entonces, tuviste un 92.5% de asertividad. Aquí lo interesante es que analicemos estos scores. Y donde yo te diría, ¿sabes qué tienes que ver un poquito más? Pues es sobre reportes y dashboard, ¿verdad? Es donde estás con un 83, como para reforzar y que vayas con más claridad. Yo sé que hiciste el examen 1, no sé si hiciste el 2, pero de esta plataforma, ya que hiciste el 3, pues con base a la plataforma, pues yo te veo fuerte para hacer el examen. Si terminaras la ruta de Salesforce Associate y después vuelves a hacer esos exámenes, yo te diría, programa tu examen 2 días después de que ya hayas concluido la ruta de Salesforce y los 3 exámenes. Programa el examen 2 días después, y vas a ver que te va a ir muy bien. Si te fuera diferente, pues ya sería a lo mejor por nervios o porque falla de repente la plataforma, no sé. Pero la verdad que tienes muy, muy buen puntaje. Pues felicidades por esto, David. David, gracias. Sí. Aparte de esto, te voy a pasar lo que son las ligas de los trainings que estoy haciendo. ¿Ya? Por ahí me metí a buscar información acerca de cómo pues, conseguir aquella certificación o la primera. Y me encontré dos trainings que ya había hecho, todavía no acabo, pero creo que sí me ayudaron también bastante. Abarcan estos temas. Ya. Sí, pues no sé si las tienes a la mano como para pasarlas de una vez a todas las personas que las puedan ver. Y a ver, es a ver. Sí, yo por ahí en el grupo de WhatsApp les compartí otras plataformas de las que hablaré en otros videos. Pero sí, están buenísimos todo lo que pueda sumar. Y ahí en el grupo de WhatsApp digo, pues no es nada más para que yo comparta. También ustedes pueden compartir. Y yo de mi parte, pues, ¿qué te puedo decir ahorita? Pues que mi total aplauso. Muchas felicidades. Podemos decir que tenemos. Lo voy a decir tal cual, que tenemos nuestro primer candidato a certificarse como Salesforce Associate con mucha fuerza, ¿no? Por mérito propio tuyo. Porque aquí yo nada más estoy buscando, pues, que sigan motivados, que sigan trabajando, que se mantengan constantes, y bueno, paso a pasito, irle dando, ir estudiando para que lleguen, ¿no? Pero el mérito es totalmente tuyo. Yo la verdad te veo muy bien. No sé si ya mandaste por ahí las rutas, si te fue posible. Sí, las tengo aquí, nada más déjame ubicar cuáles son y ahorita te las paso. Si me permites tomar un screenshot de tu resultado y ponerlo ahí en el grupo. Claro. Sí, no, la verdad que sí, sí me da mucho gusto. Yo creo que el dedicarnos este tiempo todos nos permite ver resultados, ¿no? Favorables, muy, muy padres. Mira, aquí estamos con mi banda el mexicano. Sí, ya la encontré. Listo, ya puse.
Listo, ya mandaste la liga. Deja la abro para acá. Ah, sí. Excelente. Sí, es la liga estándar o la liga. La guía que mismo Salesforce propone. Buenísimo, ¿no? Pues sí, síguele con esa. O sea, está muy bien. Sí, está bien completa. Perfectísimo. No, pues mira. Pues voy a dejar de compartir la pantalla. Vuelvo a mencionar aquí tu resultado. Fue de un 92.5% de tu examen. 37 preguntas de 40. ¿Por qué 37? Bueno, algo pasó con una más entonces. Y pues realmente tu score es de 92.5%, en modelado de datos tienes 90%, en navegación 90-91%, reportes y dashboard 83.33%, y del ecosistema de Salesforce tienes un 100%. Y bueno, voy a dejar de compartir para ver quién ha permanecido en la sesión de los que iniciamos. Sigue aquí Carla. ¿Cómo ves, Carla? ¿Ves que puede ser muy muy alcanzable el poder certificarte? Sí, poco a poco. Sí, sí lo creo. Y muchas felicidades para el señor David. Nah, muchas gracias. Muchas felicidades. Nuevamente un aplauso, amigo. Te aplaudo aquí desde cabina. Soy tu fan número uno. Sí, Muy bien, no. muy bien. Pues algo que nos quieras compartir, David, de despedida, por haber pasado este examen de Salesforce Associate en la plataforma de Salesforce Ben. No, pues agradecerte. De hecho, de las otras dos ligas que nos mandaste también me han servido bastante. Hay una que te apoya mucho para lo que es estudiar, una forma diferente de estudiar, lo que estamos acostumbrados. Creo que es la liga de quiz, algo así. Ya he venido utilizando y pues me ha gustado bastante. Sí. Sí, fíjate que un amigo del trabajo, ya por eso te invitaré luego, un amigo del trabajo nos pasó esa plataforma y en cuanto nos la pasó, se las voy a mandar. Está muy buena, también es una forma diferente de aprender. Pues va, pues ahora sí que no nos despedimos, seguimos aquí pendientes, seguimos con el interés de transmitir cada semana. Y pues no me resta más que agradecerte. Nos vemos el próximo lunes, ya tocando temas específicos sobre la guía de estudio, resolviendo y avanzando sobre ella misma para pues aprender todos de todos, tener una perspectiva diferente de lo que significa esa guía y poder certificarnos, ¿no? Yo te lanzo un reto, David, ya viendo lo que pudiste resolver. Me gustaría que tuvieras el reto de hacer tu examen en máximo 45 días. ¿Qué te parece si tomas ese reto? Si tomas ese reto, desde Píldoras de Salesforce te mandaremos un pequeño souvenir. 45 días, estamos en agosto, sería como a finales de septiembre más o menos, ¿no? Sí, mira, hoy 7, vamos pensando en 6 semanas, 7 semanitas. 45 días, ¿qué sería? Aquí van 14, 21, 28, 35, 42, que el 21, del 21 al 25 de septiembre hicieras tu examen. ¿Tienes tiempo ¿Cómo para es el proceso? estudiar? ¿Mande? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay algún sitio donde se solicita o cómo? Ah, eso te lo resuelvo en un video que estoy por subir. ¿Te Ah, muy parece? bien. De momento lo que te puedo decir es que puedes buscar aquí Web Assessor Salesforce. Esto. Y aquí en esta página, y ahorita se las mando, aquí te registras, ¿no? Ahorita lo Igual si interesante puedes. es, ¿mande? Dale, dale. Si puedes compartir la pantalla. Ah, caray, perdóname. Dejé de compartir.
Listo, ¿ya la puedes ver? Anda, y ahora sí. Ok, mira, te decía que hace la búsqueda de web, hace asesor Salesforce, web asesor Salesforce, y en la primera liga es webasesor.com, das clic y ya empiezas, es un partner de Salesforce, creas tu cuenta y ya podrías ingresar, ¿verdad? Sí. Yo te recomendaría, puedes empezar a crear tu cuenta y si no, bueno, estoy por terminar el video en el cual voy guiando los paso a paso de cómo crear tu cuenta y cómo registres tu código, ¿no? Porque es simple, pero sí está como media engorrosita, ¿no? ¿Cómo ves? Okay, ¿tiene algún costo? El examen sí. El examen de Salesforce Associate sí tiene costo. Mira, para que más o menos lo puedas ver, déjame te digo. Ahorita te voy a decir cuál es el costo. Creo que cuesta $70, ¿eh? 70 como 1200, algo así. Algo así. Y hubo un tiempo que estaban dando un cupón del 100% de descuento. A ver si me toca uno de esos. A ver, por ahí unas personas decían que iba a salir $75, amigo. Ya llegué aquí. Mira, ya una vez que te registres aquí y que puedas iniciar sesión, ya le das aquí en Register for an Exam, registrarme por un examen, escoges el nivel y aquí te dicen, mira, $75. Y aprovechando después de Associate, ¿cuál deberías de hacer? El de Administrator, ¿verdad? Ya, por ejemplo, el de Admin cuesta $200. Sí, yo ya lo tengo pagado, lo tengo agendado para la primera semana de octubre. Ah, y ahí sigo estudiando y digo, no porque sea certificado voy a ser un dios, pero pues ya voy a tener un conocimiento pues más firme, ¿verdad? No, sí, es cierto. Y ¿cómo es? Estamos Bueno, acá. ya, me aviento. Va, muy bien, aceptado el reto. Estamos hablando que para del 21 al 25 presentas tu examen y ya presentado tu examen te ganas un souvenir de píldoras de Salesforce. Va a ser un gusto podértelo entregar. Si al final por algo no acreditabas el examen, créeme que va a ser una experiencia con la cual en tu segundo intento es una probabilidad muy alta de que sí salga certificado. Porque son buenos estos retos, estos challenge. Porque de alguna manera ya tienes un compromiso, no conmigo, contigo, de que en estos días vas a tener que sacar tiempo a ver de dónde para estudiar lo que te hace falta. Y hasta tú me dio, porque yo también tengo que sacar tiempo a ver de dónde, ¿no? Para poder hacer mi examen de admin en la primera semana de octubre. Entonces, pero solo así se llega. Vale la pena, mucho, mucho vale la pena, la verdad. Por experiencia propia, como tú bien lo sabes, y te lo he dado a constatar, pues Salesforce te cambia la vida. Y yo le estoy muy agradecido, pues tanto a Charlie y a todos mis compañeros de Charlie, que en su momento, pues pudimos compartir experiencias, que tú fuiste uno de ellos. Por eso aquí traemos bien puesta la playera, bien orgullosos de León, bien orgullosos de Charlie, bien orgullosos de México, y pues a seguir, ¿no? Pues muchas gracias. Todo lo que ocupes de aquí a tu examen, estoy a tus órdenes a cualquier hora. Ahí estoy a la distancia de un WhatsApp. ¿Va? Perfecto, muchas gracias. Hombre, pues gracias a ustedes y pues ya saben, esto fue Píldoras de Salesforce a la mexicana. Dale, 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 dale México. Nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Gracias, buenas noches. Y felicidades nuevamente, David. Sigas con bien. Gracias. Bye.